Hola, buenas. Espero que estéis disfrutando del evento. Y ahora toca esta sesión de inteligencia artificial versus idiotez artificial. Como podéis haber visto en otras sesiones, es importante agradecer a los sponsors, que son los que permiten que las comunidades técnicas monten estos saraos. Así que muchas gracias a todos ellos. Para los que no me conocéis, soy Javier Menéndez Payo, Javi Payo como me conoce la mayoría, doctor en inteligencia artificial, Microsoft MVP en inteligencia artificial también, y trabajo como partner de inteligencia artificial en Kindred. Os dejo mi contacto en Twitter y en LinkedIn para lo que necesitéis. Vamos a por ello. Os quiero comentar IA generativa. El día de hoy la IA generativa está en boca de todos, especialmente porque ChatGPT ha introducido las capacidades de evolución y las capacidades de desempeño propiamente dicho que tiene la IA generativa, pero no todo es chat. También podemos aplicar IA generativa a voz, a audio, obviamente, a vídeo, que es el ejemplo que tenéis en pantalla en este momento, basado en unas técnicas en las cuales reemplazamos determinado objeto en una imagen que podíamos considerar original para generar una imagen falsa. Este ejemplo de imagen falsa, os voy a mostrar otro que está mucho mejor hecho que este, que el del caballo, escuchar y mirar el nivel con el que se ha sustituido a este actor. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, como podéis ver, hasta en las gafas se ha sustituido la imagen. Bueno, aquí tenéis este vídeo, lo tenéis en YouTube, lo podéis buscar si lo queréis ver de forma completa. ¿Qué pasa cuando intento hacer IA generativa, pero no tengo o los créditos en Azure, me refiero, o la GPU suficiente o los cores suficientes? Bueno, puede llegar a salir, sería eterno intentar hacerlo sin GPU, es decir, solo con CPU, pero sin tarjeta gráfica, pero incluso teniendo GPU depende mucho del tiempo de computación que estás dispuesto a aplicar en el resultado final. Aplicando 4 horas de computación en una máquina con doble GPU, el resultado de este vídeo es este. A ver si os suena este vídeo y cara que he utilizado para sustituir a Sheldon es la mía propia. Piedra, papel, tijeras, lagarto, Spock fue creado por un pionero de internet llamado Cash como una mejora del clásico juego Piedra, papel, tijeras. ¡Viva Sam Cash! ¡Viva! ¡Viva! Es muy sencillo. Tijeras cortan papel, papel envuelve piedra, piedra aplasta lagarto, lagarto envenena a Spock, Spock aplasta tijeras, tijeras decapitan lagarto, lagarto se come papel, papel desaprueba a Spock, Spock desintegra piedra y, como Obviamente no siempre, es piedra igual. aplasta tijeras. Obviamente no es igual que el vídeo anterior, pero depende mucho, como os decía, de la cantidad de computación que quieras aplicar. Bien, otra cosa que os quiero contar con respecto a IA generativa. Que sepáis que ya estamos trabajando, lo tenéis en GitHub, en algo llamado Visual Chat GPT. ¿A qué diferencia? Es una evolución de ChatGPT, pero básicamente el objetivo, la entrada, no es una petición, no es un texto en el que tú le solicitas a ChatGPT que te conteste determinada cosa, sino que le das una imagen y la podría analizar, podría ver qué cosas es capaz de interpretar en esa imagen, o incluso, como en el ejemplo que está ahí, sacar una foto de la nevera, se la pasas a Visual Chat GPT y decirte posibles recetas con las cosas que ha detectado que tienes en la nevera. Déjate de pensar,
directamente lo que haces es, piensa tú por mí y dime qué podría cocinar con esto que tengo en la nevera. Os he traído otro ejemplo también de Visual Chat GPT, en el cual ahí tenéis la generación de un gato, devuelve ante la petición, devuelve un gato, oye, sustitúyeme el gato por un perro, ahora solo quiero el negativo, digamos, de ese perro, pero podría subir una imagen y hacer un dibujo en base a una imagen que he subido. En este ejemplo que habéis visto aquí, hay una imagen de una moto. Oye, quítame la moto de la imagen y así vemos cómo ha quedado. Tenéis estos ejemplos en GitHub, si os interesa, podéis ver Visual Chat GPT, ejecutarlo, descargarlo a vuestra propia máquina virtual, equipo y demás. Vamos a ayudar con la parte de la demo. Lo que os he traído para demostraros distintos usos de la IA generativa es una demo que vamos a hacer en tiempo real, donde básicamente vamos a imaginarnos el guión de un cómic, da igual qué cómic sea, pero vamos a inventarlo en el momento y siempre partiendo de la base de que no tengo experiencia ni escribiendo guiones de cómics ni dibujando cada una de las imágenes de esos cómics. Lo que os he traído en este caso, me he creado un recurso en mi suscripción de Azure, sobre Azure OpenAI. Y una vez creado ese servicio, lo he configurado para habilitar un playground, donde a este playground básicamente lo que le voy a pedir es que me cree el guión de ese cómic que queremos hacer. Se me ocurre. El cómic podría ser, mirad qué rápido que escribo, que nos cuente un cuento en tres párrafos que se desarrolle en un futuro cercano y que trate de un héroe que salva la Tierra de la destrucción total. Vamos a pedirle esto a ver qué es capaz de generar. Lo hará relativamente rápido y que sepáis que hay un parámetro muy importante que es la temperatura. La temperatura básicamente es lo que le está indicando. En este caso a OpenAI es qué tanta inventiva, qué tanta imaginación tiene que tener para contestar cada una de las peticiones que le haga. Como veis, ya ha respondido, aquí están los tres párrafos y se ha inventado un nombre que se llamaba Tomás, vivía en un futuro cercano, la Tierra estaba en peligro de destrucción y Tomás había dedicado su vida a salvar a la gente, etcétera, con gran inteligencia y habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha inventado cosas, cómo trabajó incansablemente, viajando a todos los rincones del planeta y ayudó a las personas para salir del peligro. Bueno, podríamos decir que estos son, imaginemos que es un cómic muy pequeño y estas son las primeras, el párrafo. Cada uno de los tres párrafos que definen nuestro cómic. Mi idea es generar, por una cuestión de hacerlo más rápido, podría extenderme todo lo que quiera para generar tres imágenes, también con IA generativa, donde pueda juntar a cada uno de estos párrafos, es decir, una imagen descriptiva de esto que tenemos en texto por debajo. Para una imagen inicial, lo primero que voy a hacer es utilizar DALL-E para generarme esa primera imagen con respecto al primer párrafo donde presentamos a Tomás. En realidad, podría copiar este párrafo y dárselo directamente a DALL-E a ver qué es lo que dibuja, pero como queremos cosas concretas y además estaríamos gastando créditos en las distintas pruebas, vamos a pedirle algo concreto. Por ejemplo, un nuevo héroe volando ante un planeta que está a punto de destruirse, incluso le podría decir que lo quiero en estilo cómic, etcétera, etcétera. Como veis, toda la interfaz está en inglés, pero tú puedes hacer las peticiones
perfectamente en castellano, en este caso. Bueno, le he dado generar, a ver qué es lo que genera. Nos va a dar cuatro opciones, cuatro imágenes, que son las posibles opciones que tenemos, y a ver si hay alguna que nos guste. Bueno, ha respetado. Un nuevo héroe volando delante de un planeta que está a punto de destruirse, estilo cómic. Tenemos para elegir. Obviamente, todo esto lo ha generado en tiempo real y estas imágenes antes no existían. Me ha gustado la primera por elegir alguna, por lo que me quedaré como representación del primer párrafo con esta primera imagen. Para generar la segunda imagen, y simplemente por el hecho de que sepáis que hay otros servicios, aparte de DALL-E, que son capaces de generar imágenes, voy a abrir otro de estos posibles servicios, que es Dream Studio. Básicamente, meta.dreamstudio.ai, quiero entrar en la generación, y aquí, como veis, estuve haciendo algunas pruebas, por lo cual podríamos utilizar estas. Pero para que veáis lo fácil que es utilizarlo, aquí dice básicamente cuántas imágenes quieres. Y voy a volver a solicitar lo mismo para que lo veáis en tiempo real. ¿Cuál es el prompt que quiero? Te puedes dar de alta tú con cualquier... en una cuenta, con una cuenta gratuita, te van a dar unos créditos iniciales, luego si quieres continuar, ya tendrás que pagar. Vamos a decirle que nos genere dos imágenes para que tengamos donde elegir. Se me ha ocurrido que como representación de nuestro segundo párrafo, que era que Tomás había descubierto una amenaza inminente para la Tierra, se dedicó a la acción y empezó a viajar por el mundo para intentar... muy bien, vamos a decirle que nos genere esto, se está generando, veremos lo que sale de ahí. Y como veis, ahí tenemos el resultado, por lo cual ya en este momento ya puedo elegir una de las imágenes y utilizarla o no utilizarla, etc. Pedir que me las vuelva a generar y demás. Me voy a quedar también con esta primer imagen y vamos a volver a por ejemplo ese podría ser un buen ejemplo. Veremos lo que sale. Y pues ahí lo tenemos. La segunda opción parece bastante adecuada, aunque la tercera también, pero bueno, nos podríamos quedar con esta opción. Y muy bien, aquí tenemos nuestras tres opciones. Básicamente lo único que tenemos que hacer ahora es descargar cada una de las imágenes. Puedes descargar una o todas las imágenes que se te han generado para tener distintas opciones o versiones, pero lo importante es que hemos generado estas imágenes, por lo cual ahora lo único que nos quedaría es construir el cómic de por sí. Para construirme el cómic, lo que voy a hacer es utilizar Word, buena herramienta para combinar imágenes, y aquí no hay mucha historia. En primer lugar, lo que voy a hacer es poner esto
apaisado, le diré que no quiero márgenes y yo ya me he descargado las tres imágenes a disco, por lo cual lo único que tengo que hacer es insertarlas de forma tal que nos queden como un cómic. Ahí está la primera parte, aquí la segunda parte, vamos a igualar tamaños y nos queda la tercera, que aquí viene. Y perfecto, ya estamos casi, igualamos tamaño y aquí tenemos nuestra historia. Muy bien, una de las cosas que debemos que nos quedan por agregar en este cómic es los textos que nos había generado OpenAI en un principio, por lo cual vamos a agregar unos text boxes y nos curramos esos textos. No, aquí no hay mucha ciencia, como sabéis, un text box. Esto no tiene mucha ciencia. Vamos al text box. Volvemos a nuestro texto. Bien. Y en este text box vamos a pegar nuestro texto. Ahí lo tenemos. Me voy a copiar el text box tres veces. Que tenemos. Lo queremos para nuestras historias y aquí borramos todo eso. Aquí borramos la primera y la última. Y aquí borraré los dos primeros. Perfecto. Está. Pic. Y selecciono esto. Vamos a moverlos. Y señores, señoras, con un simple Saibas as PDF, ya habéis generado vuestro cómic de forma totalmente generativa, con mínimo esfuerzo y tirando de herramientas que tenemos al alcance de todos. Para terminar y volviendo a nuestra presentación, hacer una pequeña referencia siempre a la responsabilidad cuando trabajamos con inteligencia artificial y más cuando trabajamos con inteligencia artificial generativa. Sabemos que ha habido siempre muchos fallos y parte de esos fallos se deben básicamente a la no inclusión o el no contar con equipos multidisciplinares. Estas imágenes ya tienen un tiempo, pero básicamente se hicieron bastante famosas como una inteligencia artificial que generaba muchos errores. Todos sabemos a quién pertenece esta imagen, obviamente es Obama, y de lo que iba de Pixeler era, partiendo de una imagen pixelada, intentar generar la imagen con mayor resolución, es decir, una imagen con mejor resolución. ¿Qué es lo que pasó aquí? Este es el resultado, partiendo de esta imagen de Obama pixelada, y lo mismo pasó con la actriz, con Lucy Liu, partiendo de esta imagen, a partir de esta imagen, se generó una imagen pixelada, y lo que se le dio a The Pixeler fue esa imagen pixelada, que generó este original, por así decirlo. ¿Cuál ha sido el problema aquí? Pues obviamente es una cuestión de sesgos. Tu inteligencia artificial no tiene en cuenta las razas a las que pueden pertenecer las personas, por lo cual, si no contemplas todas las posibles razas, en este caso, lo que vas a lograr es un modelo, un algoritmo que puede llegar a ofender a alguien. Y lo mismo pasaría con cualquier grupo político, de sexo,
de religión, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que os quiero mostrar es un ejemplo que fue HipVision. HipVision hacía reconocimiento de personas también a través de en tiempo real, a través de las propias cámaras, y el catalogar o el taguear a una persona en particular como minoría étnica no creo que quede muy bien. Duraron bastante poco. Otro de los ejemplos que hay, que como fallo de inteligencia artificial mal aplicada, fue Gaidar, que intentaba saber si una persona era gay, si tenía una tendencia homosexual, partiendo de un selfie, de una imagen propia. Supuestamente se basaban en unos patrones y el resultado fue lo mismo. Obviamente eso es una cosa que no puedes obtener a través de una imagen, y muchísimo menos una cosa como oye, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu tendencia? O una cosa que no puedes obviamente explicar a través de una imagen, como podría ser tu tendencia sexual o tu afinidad política, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vuelvo a dejarte mi dirección de Twitter y de LinkedIn. Espero que hayas disfrutado la sesión y te invito a que juegues con IA generativa. Un saludo a todos y quedaros, porque hay mucho más y mejor.